Hola, bienvenidos Promovidentes, como siempre a tu programa Promo Parejo. Hoy vamos a tener un promo especial porque hoy vamos a hablar del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA, tema que he tocado en oportunidades anteriores, pero de manera muy somera. Y por eso hemos invitado hoy al ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. ¿Ah? Pero no lo hemos invitado porque es ingeniero, lo hemos invitado porque él tiene que ver con el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA, porque él es miembro de ese fondo. Ay, queremos saber qué es lo que está pasando ahí, porque que yo sepa, ahí estaba metido gente de la nómina mayor, de la nómina personal, de la nómina contractual, de los obreros de PDVSA. Ah, pero resulta que parece que el dinero desapareció. Entonces tenemos que saber qué es el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA, quiénes lo integran, cuánto se manejó en dólares, en propiedades y en cualquier tipo de activo, y por si fuera poco, cuánto se robaron y quiénes fueron los ladrones. Sin más preámbulo, yo le voy a dar la palabra a nuestro invitado para que nos explique, nos aclare qué es y qué ha pasado con el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA, que tiene a más de un adulto mayor en la calle protestando en toda Venezuela porque lo que ahorraron durante años, ahora se lo robó la gente del gobierno humanista. Te escuchamos, Miguel Ángel. Buenos días, mi nombre es Miguel Rodríguez, jubilado de la empresa petrolera de PDVSA. Gracias al reporte, al periodista Iván Ballesteros, por la oportunidad que nos brinda de hacerle llegar la problemática que estamos viviendo a nivel nacional. 31.000 jubilados y sobrevivientes de PDVSA. Formamos parte de esa cohorte de personeros que hicimos de la industria petrolera la segunda empresa a nivel mundial. Recordemos que en el año 98 esa era la posición que ocupábamos. Lamentablemente hoy lo que tenemos es una ineptocracia reinando sobre la otrora floreciente industria. Nuestro crudo anda libremente por las calles de Cabima. Recientemente se acaba de reventar por acá también una vía de crudo, y la línea que lleva combustible hacia Omoay, hacia Cardón, también presentó un problema en Falcón. Éramos profesionales, o somos profesionales, que tenemos claramente definido cómo se maneja el negocio petrolero. Por eso que no nos atrevemos a dar elucubraciones sobre aumentar la producción un millón en un mes, o un millón y medio en un año. Somos integrales y formamos parte entonces de esta industria que llevó al país a donde estuvo en algún momento. ¿Cuál es la problemática que entonces que queremos aquí traer a colación? Nosotros constituimos, cuando fuimos trabajadores activos, lo que llamamos un fondo de pensiones. La finalidad de ese fondo era proveernos de una pensión tal que nos garantizase un nivel de vida aceptable. Hoy día, de acuerdo a los últimos datos que tenemos de la auditoría externa, nos corresponde a cada uno de los jubilados $660 por mes. En cambio, la empresa petrolera nos está imponiendo una asignación de $15 mensuales más cuatro cosas de esas financieras que llaman petros. Recordemos cuál es la situación del país. La inflación para el año 2020 cerró por el orden del 1.200%. En los primeros 15 días de este año ya hay una inflación del 37% y la devaluación bolívar-dólar va por el orden del 50%. Es decir, se avecina un nuevo año de hiperinflación, y nosotros, dentro de ese contexto, nosotros estamos inmersos en la sociedad venezolana, que todos sabemos la crisis por la cual está pasando, tanto desde el punto de vista social como económico y político. Tenemos acceso a unos bienes que nos ganamos durante nuestra vida activa. No estamos pidiendo aquí un favor, ni una dádiva, ni un regalo. Estamos exigiendo lo que en justicia nos corresponde, y ese es el tema que le voy a tratar de desarrollar en el día de hoy. El hecho entonces de que la pensión fuera constante es una desventaja para los trabajadores que se jubilaban, porque debido a la inflación de mediados de los años 80 y principios de los 90, ese poder adquisitivo de que gozaba en principio se perdió. Es por eso que en el año 1993 se constituye lo que se conoce como APJ-PDB. APJ-PDB es una asociación civil
creada con fondos de los trabajadores, cuya función es hacer las inversiones requeridas para garantizar la permanencia del poder adquisitivo de la pensión en el tiempo. Es por esa razón que gran parte de los bienes con los cuales se contaba se hace en divisa, aproximadamente el 60% de los fondos de los fondos disponibles en esta asociación civil son divisa. Entonces, básicamente se crean los estatutos que tienen varias figuras que debemos traer a colación. Uno es los asociados, que son las empresas, por cuanto los trabajadores venían de los diferentes de empresas o negocios que tenía la corporación. Están también los beneficiarios, que son aquellas personas que han cotizado al menos 15 años consecutivos de jubilación y que manifiestan su decisión de adherirse al fondo. Se plantea también lo que es la asamblea, que es el máximo órgano rector de las funciones del fondo de pensiones. Está integrado por empleados PDVSA y goza de total respaldo de la junta directiva. Es decir que hay una correlación directa entre PDVSA, que era el empleador, el patrón, y la asociación civil APJPD con respecto a los derechos de los beneficiarios del fondo. Resaltemos en este punto que los fondos con los cuales se cuentan en esta asociación civil son de carácter privado, por cuanto viene del sueldo de los beneficiarios, y constituye lo que se llama un fondo complementario, en tanto y cuanto viene a ser una parte adicional al seguro social obligatorio, que como su nombre lo dice, es de carácter de estricto cumplimiento. Dentro de las funciones, entonces, están los proyectos en los cuales se va a invertir el dinero, y se produce entonces la adquisición de divisa y diversas instalaciones de tipo inmobiliario. Se contaba también con acciones en Sivensa y otros bancos de la zona. El fin único de la asociación era distribuir los intereses, que es lo que se obtiene luego de descontar la tasa técnica en 10%, bajo la figura de pago de pensión o beneficio único. El problema con el pago de pensión es que si se aumenta, hay que estudiarla y actualizar las reservas actuariales, que como dijimos anteriormente, es el fondo de que yo dispongo hoy para completar en el tiempo estipulado el pago oportuno y conveniente de manera consuetudinaria de la pensión establecida. La figura entonces que debería tomarse en cuenta es el pago único, porque por cuanto no genera reservas actuariales adicionales. Con la llegada de Rafael Ramírez Carreño se empieza a producir una serie de anormalidades en lo que es la distribución de los intereses del fondo. Ya las personas que gozaban por su responsabilidad anterior de mayores beneficios desde el punto de vista de pensión, por cuanto habían gozado de mayor sueldo, ya ellos empiezan a recibir parte de las bonificaciones que le convienen, que le corresponde y que se ganaron. Con el transcurrir del tiempo, la pensión se fue aplanando y todas las nóminas de las cuales formaban parte de los trabajadores se fueron aplanando, y llegó un momento en que se era equivalente al salario básico. Durante todo este interín se producen anormalidades tipo caso Yaramendi, en el cual se le asignaron 381 millones de dólares de parte de del fondo de pensiones, y bueno, ya conocemos la historia. Él estaba purgando una prisión de 13 años de servicio y puso un dinero en manos de Michael Ken Group, y ese dinero fue invertido en negocios tipo pirámide. La Oficina de Control de Activos de Estados Unidos detectó la anormalidad y entonces se produjo su detención. Los 381 millones que recibió Carreño, Rafael Ramírez Carreño, son totalmente imputables a PDVSA, porque dijimos antes que todos los proyectos cuentan con la aprobación de la Junta Directiva. Y lo que se hizo fue que ellos compraron los derechos del litigio y los reintegraron al fondo de pensiones. Está pendiente el dinero correspondiente a los intereses, que va a depender de las decisiones que se produzcan en Estados Unidos a propósito de todas las investigaciones que se están realizando a la fecha. Ya a partir del año 2008 se producen las primeras declaraciones de los desajustes que se están presentando en el fondo, y entre otras cosas se dejan de efectuar las asambleas para efectos de aprobar los informes contables.
Hasta el año 2011 no se dejaron de entonces de producir estas asambleas y en un momento dado hicieron una reunión y sacaron una nota dando por visto de ese punto, ¿no? A todas estas llegamos al año 2014, donde la serie de anormalidades que veníamos, se venían detectando de golpe y porrazo por vía de la modificación del artículo 33 de los estatutos del fondo, se cambia la propiedad del fondo y pasa de ser de los beneficiarios a ser de los asociados, que ya dijimos que son las empresas constituyentes del holding petrolero. Esta anormalidad no es puesta de manifiesto en la respectiva asamblea, que si bien establece los estatutos que es potestad de la asamblea de modificar los estatutos, también se establece en su artículo 36 y en el artículo 22 que en ningún caso irá en contra de los intereses de los beneficiarios. Cabe resaltar también que durante el año 2020, a partir del 15 de julio de ese año, se produjeron una serie de manifestaciones de calle, las cuales ayudaron a que se agilizara el proyecto, que como dije anteriormente, conllevó una reunión con el presidente de PDVSA, pero que por haber sido mal conducida, nos tiene en este estado de miseria y abandono. Cabe resaltar también que en el interín nos quitaron lo establecido en la cláusula 42 de la Convención Colectiva Petrolera, que establece que gozamos de un servicio corporativo de salud que garantice nuestra vida cotidiana desde el punto de vista preventivo y curativo, operaciones, diagnóstico, exámenes anuales, todo ese tipo de cuestión. Estamos en total desatención, estamos en estado de indefensión, no contamos con el dinero proveniente de nuestro fondo, lo cual lo constituimos nosotros, y de paso nos quitaron el aporte que por contrato, por condiciones de retroactividad, por condiciones de inviolabilidad de los contratos, derechos adquiridos, nos ha sido arrebatado también. Se está totalmente en contra de la asignación de Petro, porque eso es una figura que depende de la confianza que se tenga en la parte que coloca esa figura. General, no ha estado asociada a ningún estado, sin embargo aquí ha sido bandera de lucha del gobierno instaurado durante los últimos 22 años, y su conversión es de bastante indefinición. Sale del Banco Central con un monto de aproximadamente 87 millones de bolívares. Cuando pasa al Banco de Venezuela ya reduce hasta 33 millones su valor, y se va a producir una andanada de Petros que, como es una subasta, tendrá que comprarse al mejor postor, y el mejor postor es el que tiene el menor costo. Nos quitan $240 de nuestro fondo de pensiones por jubilado, y apenas logramos recaudar, si es que logramos recaudarlo, unos 30 o 25 millones de bolívares. Vean ustedes lo que están haciendo con nuestro fondo de pensiones.